Por aquí, vamos a ver. El juego, tenemos al ukulele aquí. Tu 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 tu. Ti ti to ti to ti ti to ti to ti. Se va a ir muy alto, pues yo me estoy quedando sordo aquí más o menos. Y por aquí tenemos esto, el ukulele. ¡Ukulele! Bueno, 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 chicos. Hostia, la música me está volviendo loco, pero loco significa como una puta cabra. Bueno, 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 bueno. Saludando a la gente de Twitch. Buenas tardes a todos. Vamos a compartirlo en directo. Vale, vamos a compartir. Estoy del anuncio de 100. ¡Holi! Bienvenidos un día más al stream. ¡Holi! Bienvenidos. ¡Holi! ¡Holi, holi! Oli, oli, oli. Ti, ti, to, ti, to, ti, 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 to, ti. Bueno, esto por aquí, esto por aquí. Vale, pues yo creo que ya podemos empezar el juego, el jueguillo. Vale, aquí voy a dejar abierto esto por aquí. Perfecto. Vale, pues venga. Ña, ña. Yeah. Aventura principal. Partida 1, nueva partida, seleccionar. Ok, bueno, bienvenidos a Ukulele, chicos de Twitch. Bienvenidos a este juego plataformas. Bueno, no creo que falta ni que lo vuelva a comentar, porque es un juego de los que más últimamente se ha hablado en cuanto a recordar a juegos míticos como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, creo que se llamaba, que era una continuación. Arroyo del Naufragio. Vamos a probar un poco lo que es el juego en Twitch, ¿vale? A nivel general. Y luego tendréis en YouTube, voy a hacer vídeos de los diferentes Wallthrow, que se llaman un poquito lo que es pasar el nivel. Hibori Towers. Todo se ha preparado según sus instrucciones. Capital B, la mano de obra es suya. ¿Capital B? ¿Será Capitán B? Eh.
¿Crees que esta no ha estado suficientemente dorada o es demasiado...? Ah, es... Reúne un grupo de opinión. Los empleados necesitan un modelo a seguir. Espera, ¿qué es eso? La cabeza del pato. ¡Pato! ¡Ey, Mosky! ¡Buenas tardes! Es la estatua del vicepresidente, señor. Yo no he dado mi permiso. Además, la sombra forma una figura extraña. Mosky, ¿se oye todo bien? ¿Se me oye bien? ¿Está coordinado el sonido? ¿Algo muy alto? ¿Algo muy bajo? A ver, ¿está listo tu último invento para disparar los beneficios, Doctor Quack? Doctor Quack, se ve, oye, genial. Sí, señor, he preparado el novelizador 64, mi invento más ingenioso. Podemos robar los libros viejos y polvorientos del mundo y convertirnos en la única competencia en el mercado. El mal ese parece una fusión del Gru y el pingüino de Batman. Sí. Prepara el dispositivo de inmediato. Tengo partido de golf en el cuarto. En el cuarto mundo, a la hora del almuerzo. Ah, vale, no se puede pasar este rollo. Doctor Quack. Y Quack, procura proteger bien el libro especial. Vale, sabéis que el primero que vamos a joder va a ser el libro especial, o sea, lo típico. Vale, y la fábrica parece ser que recibe libros, o le envían como libros. Y nosotros estamos a la otra parte del valle. Bien. Ahí están Yuka y Lily, están en un picnic, tomando el sol. Ah, esto sí que es vida. Este viejo barco naufragado ya parece un hogar, Leili. Eso es porque he usado un color alegre, Yuka. ¡Yuka! A este lugar le faltaba un lavado de cara. La mayoría de las habitaciones no se han tocado desde que nos mudamos. ¿Quién sabe lo que se esconde bajo las tablas del suelo? En su mayoría insectos y bien deliciosos que estaban. Ah, y un libro viejo que me he estado sirviendo de posavasos. Vaya, un tesoro pirata. Seguro que vale una fortuna. Parece antiguo. ¿Sí? ¿Crees que deberíamos venderlo? Tú te quedas el 20% y yo el 80%. Ese libro debe tener relación con lo de los malos, seguro. ¡Eh, mi libro valioso! Algo lo está absorbiendo. Las páginas están huyendo. Y son doradas. Total, que se incorpora el resto de libros, vale. Me da que ese libro era más especial de que lo que imaginabas. Leili, ¿de qué lo que imaginabas? ¡Puta traducción! Rápido, vamos a hacer. Si vuela, es que vale mucho más. Bueno, pues tendríamos con el joystick derecho un cambio de cámara que va muy fluido. La verdad es que se ve perfecto. O sea, va muy, muy bien. Mola mucho cuando cambias de ángulo del personaje, porque hace como un... con la cabeza. O sea que eso está súper bien. Vale. A ver, a ver. ¡Ay, sácame la lengua! ¡Bribón! Vale, con este no hace nada. Con ese se agacha en modo sigilo. Tiene doble salto. Vale. Con la lengua puede coger cosas. Aquí parece que hay como pintura.
Con ese botón centramos cámara, ¿vale? Como en los antiguos juegos de plataformas. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Vale, no tiene botón golpear, por lo que veo. Por ahora no tiene ningún botón de golpear, ni de acción en ese aspecto. Y bueno, ya podéis ver que lo que son las texturas, aparentemente se ven muy bien, ¿vale? En cuanto al modelado del personaje, la verdad es que los ojos tienen un brillo y un movimiento, una iluminación que es correcta, o sea que me parece bastante, bastante bien. Y bueno, pues vamos a centrarnos en la aventura. Ellos tienen un libro que parece ser que se ha absorbido por la fábrica de los malos. Vale, el vuelo, él parece que vaya como a arrancar a volar, pero no puede. O bien porque tiene las alitas chiquitinas. Vale, no veo que tenga botón de acción, o sea, botón de golpe. No veo cómo poder accionar nada. Vale, hay un cofre. ¿Cómo coño interacciono con las cosas? No lo sé. ¡No lo sé, papu! ¡Ay, papu! Vale, subimos al barco. Aquí tenemos otro buen cofre. Pero le puedo dar lametazos, o sea, no puedo hacer nada con él. No puedo hacer nada con él. Pero bueno, me da igual. Una buena caja. Que se cae. El buen barril. Nada, seguimos subiendo. Bad Ship Crazy. Vale, aquí tenemos. Si me acerco al bicho este, se mueve. Y con esto tampoco tenemos ningún botón de acción. El progreso, opciones. Vale, ahí te permite, como si dijéramos, elegir las estadísticas del juego. Gráficamente es precioso, o sea, se ve súper bien. Se ve muy, muy bien. Y la cámara aparentemente también se mueve bien. Vale, ¿qué podríamos hacer? Pues por ahora no tengo un movimiento, no le veo ningún movimiento especial al juego y nada por el estilo. Vale, ya sabemos que esa zona no tenemos que ir ni tirarnos. Bien. Vale, no podemos hacer nada por aquí. Esta es la zona del barco. No tengo más movimientos. Pues nada. Primera muerte, bien, bien. Sí, sí. First kill. Vale, seguimos por el camino este que me empuja hacia la zona de. El hombre serpiente. Pero bueno. ¿Qué tal, compis? Me alegro de veros. Hola, yo soy Yuka. Y esta es mi compañera Leili. ¿Te conocemos? Por supuesto. Yo soy Trouser, el vendedor más hábil y dicharachero. Sí, ya me acuerdo. Eres el embustero que nos vendió aquel plasma. Estropeado. No, ese no soy yo, te equivocas, amiga. Oye, Trouser, ¿por casualidad no habrás visto un libro mágico y volador pasar por aquí? Te lo diré por 5 plumas. Hay mucha demanda desde que se disparó el negocio de los libros. Tal vez encontré suficientes en los cofres del tesoro que hay repartidos. Antes he intentado forzar la cerradura mientras Yuka dormía y nada. Ah, para desbloquearlo necesitas uno de mis movimientos. Vale. Es lo que he hablado otro día con Mosky, el tema de los movimientos que vas comprando en el juego. Uno de los especiales es insignia. Utilizando nuestro amigo verde podrá atacar asestando un coletazo. Devastador. Parece Rajoy, ¿no? Devastador. Vale. Excelente. Ahora aporread esos cofres de tesoro y traedme las 5 plumas. Vale, o sea, nos han activado como si dijéramos, perfecto. Hostia, qué guapo. Vale, ahí al fondo había un cofre. Vale, tenemos, soy la pluma de las 200 que hay en cada mundo. Recogednos para comprar.
Para comprar movimientos. En este juego entonces lo que se compran son los movimientos. Muy bien. Una mariposa. DM, soy una mariposa rica en energía. Recógeme con delicadeza para llenar la barra de poder. Muy bien. Vale. Por cierto, chicos, estreno un nuevo diseño, un poquito de lo que es el overlay de Twitch, ¿vale? Que lo he hecho ahora rápidamente mientras se actualizaba el juego, porque estaba nervioso de que no se podía jugar, o sea, no se podía jugar al juego aún todavía. Y nada, aquí arriba tenéis, allí arriba, tenéis en la parte del banner, ¿no? Un poquito para identificar el canal y, bueno, diferentes logotipos y demás. Vale, hay un cofre. Tres plumas. ¡Oh! ¡Uy, mira, el cañón tiene ojos! No me jodas. Hola, Blasto. ¿Cómo te encuentras hoy? Cof, no muy bien. Me duele la garganta y estoy casi afónico. Será por el karaoke de anoche. Nos lo pasamos cañón con tu actuación. Cof, no sé yo. Creo que alguien lanzó un periódico amarillo cerca y lo inhalé sin querer. Ojalá hubiera un remedio más eficaz que devolviera la salud de golpe. Vale, te han dejado caer como que hay que encontrar un remedio para la tos de Blasto. Blasto es el cañón, tu amigo el cañón. Madre mía, me he fumado a la virgen. Vale, ya podemos subir arriba. Tenemos el movimiento insignia para romper. Y el número de plumas. Vale, otra mariposa. Aquí tenemos un cofre. Me gusta mucho el movimiento de la cabeza de Yuka. Porque es bastante realista en cuanto a que como da la vuelta, hay un barrio. Como da la vuelta así, hace como que coge energía, ¿no? Hace guap. Está curioso. Una de las cosas así chorras, pero que a mí me llama mucho la atención. Vale, tenemos ya 5 plumas. Ah, sí, eso es suficiente. Para refrescarme la memoria. Volver aquí. Muy bien. Vale, ahí está, no puedo hacer nada más. Hay una caña de pescar. No sé, este juego parece que vaya a tener bastantes cositas para investigar, ¿no? Vale, ahí arriba no podemos subir. Ahí hay otro cofre. Como buen rumano hay que pillarlo todo. Todo lo que brille, para la saca. Vale, por aquí nada. Es un puro plataformas, o sea, al más puro estilo. Es que es un clásico, ¿no? El Crash Bandicoot o un Banjo-Kazooie. Cada vez lo tengo más claro. Es un mundo abierto. Los creadores lo definieron como mundo abierto en el cual puedes investigar mogollón de cosas. O sea, puedes hacer mogollón de retos. Vale, aquí tenemos otro cofre. Sí que es verdad que en algunas zonas se ven unas pequeñas pérdidas de frames, pero bueno. ¡Muy buenas, Drawindeando! ¿Qué te pareció el juego? Bueno, pues lo llevo jugando 5 minutos, ¿vale? El stream lleva 18, pero llevaré jugando 9, más o menos, la mitad. Me gusta, la verdad es que me gusta mucho, o sea, me recuerda mucho a mi época de PlayStation 1 con lo que todo el mundo dice, Crash Bandicoot y Banjo-Kazooie. Es que es súper parecido a Spyro the Dragon, también. Puesto libre el camino de la empresa que hay detrás de esta puerta. Aquí suceden cosas extrañas desde que abrieron la empresa de la colmena del saber. Me dirijo allí para vender algunos movimientos. Os abriré la puerta. Vale, este es un tío que vende movimientos. En este juego la clave son los movimientos. Deprisa, Yuka. Hay que conseguir libro antes de que Trouser se dé cuenta de que no le hemos dado las plumas. ¡Uh, qué cabrón! Se va a marcar ahí un Simpa. Que te follen. Bien. Vale, entonces tenemos que ir a la empresa. Vale, ese es nuestro objetivo. Muy bien. Vale, el juego en general parece bastante como inocente, entre comillas, ¿no? Tiene un toque bastante, no infantil, pero sí de jugar tranquilo. Me refiero, no es el juego de que te va a poner nervioso y nada de eso, sino que lo veo bastante... Ah, vale, te van enseñando movimientos, o sea, desbloquear movimientos en el juego. Qué guay. ¿Lo compraste en físico? No, lo acabo de comprar en Instant Gaming.
Estaba a 28 euros, creo que era. 28. ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Hostia, qué guapo! ¡Puedes bucear! ¡Qué chulo! Ahora que vigilar el indicador de oxígeno para no ahogarnos. Vale. Vale, por ahí no se puede subir. Vale, todo va enfocado, un poco creado el mundo en cuanto al saber. El saber lo hacen en forma de palabras y de libros. ¿Qué son esas cosas azules que dan tan mala espina de Trouser? ¿Se habrán perdido? Lo dudo. Si por mí fuera soy la mitad de los dos, los atacaría con X. A diferencia de los juegos de disparos fáciles, nuestra barra de vida no se recarga sola. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Tienes razón, pero si nos atacan, siempre puedo comerme una mariposa cercana pulsando B. Ah, vale. Vale. Very good. Very good, Morrut. ¡Hostia! ¡Ah, son las mariposas, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, o sea, con la mariposa te recobras la vida. Vale. Primera pullita los shooters. Sí, 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 sí. Sí, sí. No es tan fácil como el resto. Ese juego tiene muchas pullitas a los juegos actuales. Sí, sí, me parece que por esa parte va a ser como divertido, ¿no? Porque no es un juego plano, o sea, tiene mucha crítica y muchos comentarios. Me parece que va a tener chicha. Luego los escenarios, fijaros que cualquier rinconcito aprovechan para poner como un líquido así pegajoso, verde y tal. Y las letras, lo que significa el saber, ¿no? O sea que... Los objetos la mayoría son móviles y se pueden romper. O sea que guay. No sé si me equivoco, pero creo que está diseñado con el motor Unreal Engine. No lo sé, no lo sé. No lo puedo confirmar, ¿eh? Repito el paso. Esto es propiedad privada. Parecía ir en esta dirección. Y no, vuestro libro nos pertenece ahora. Y muy pronto también la mayoría de los recursos del mundo. Guajajaja. ¿Qué proyecto empresarial tan raro? ¿Vais a abrir un bibliobús? La verdad es que solo nos interesa un libro en concreto. Ahora largo, antes de que me llame a seguridad. Este lugar huele a chamusquina. Leila. Deberíamos investigar. Debemos investigar. Bien. Se abre la puerta. Pero... ¿qué hago? ¿Paso? Vale, hemos venido a jugar. ¿Qué cojones? O sea, antes se marca un simpa. No ha pagado al hombre lagarto ese del pantalón. Y ahora de repente nos metemos en la fábrica. Colmena del saber. Vale, esto es la fábrica por dentro ya. Amigos, estoy aquí. ¡Qué cabrón! Este me pedirá ahora las plumas. Me alegro de veros otra vez, compis. Veo que os habéis puesto al día de los movimientos básicos. Yuka ha hecho un breve tutorial por el camino. Estupendo, es hora de ponernos en práctica. He visto una hoja de vuestro libro. Hostia. ¿Por qué no la recogéis e investigáis qué sucede? Iría yo, pero estoy esperando una llamada importante del jefe del primer mundo. Está interesado en uno de mis supermovimientos. Claro, claro. Ah, ni puto caso. Chicos, compartir el directo si sois amables. Compartirlo en vuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. No, Instagram no. Un poco complicado, pero bueno. En vuestras redes sociales, vamos, compartirlo, cojones. Vale, te estoy indicando un poquito lo que es el movimiento a nivel de tutorial, ¿no? Un poco de. De a ver por dónde puedes poner los tiros. Ay, me quita el reloj. Vale. Entonces el capullo este me dice que nada, que está recién esperando una llamada. El juego va muy fluido, o sea, como podéis ver, es una maravilla lo bien que... Está optimizado, me imagino que estos juegos tampoco tendrán mucho más rollo. Si me tiro aquí, ¿me muero? No.
Vale. En principio no puedo hacer nada más aquí. Vale, pues nada, por aquí no vamos a hacer nada. Una planta azul. Ah, qué buena, qué buena. Vale, seguimos probando. Ahora, por ahí no podemos ir. Vale, la sombra te indica dónde estás, justo encima de la pieza, o sea que es bastante intuitivo el juego en ese aspecto. Vale. Logro desbloqueado. Pasar Pagie. Pagie. Mi libro tiene 1000 Pagies. Hola, ¿quién eres? Soy una Pagie. Vivo en el todopoderoso libro único. ¿Libro único? ¿Cuánto vale uno de esos? El libro único es increíblemente poderoso. Y el malvado Capital B lo ha robado. ¡Capital B! Sí, Capital B desata el poder que contiene. Su maquiavélica compañía tendrá el poder de reescribir el universo. Por suerte, nosotras hemos huido y no tenemos escondido. Y nos hemos escondido. Pero el libro, no sé, el libro único se ha quedado vacío. Si me utilizáis para desbloquear un gran tomo de esta fábrica, puedo transportarnos a otro mundo para buscar a mis amigas. No te preocupes, te ayudaremos, Pagie. Vamos, Lily, encontremos un gran tomo para seguir buscando Pagies. Muy bien. Amigos, creo que puedo ayudaros en la nueva misión. Si bien os cuento los detalles. Ya estamos aquí. A ver, coleguillas, ya que vosotros tenéis que explorar los grandes tomos y yo quiero expandir mi negocio a otros lugares, ¿por qué no hacemos un trato? Por cada gran tomo que desbloqueéis, os enseñaré un movimiento nuevo y gratis. Me parece buen trato, Trouser, aceptamos. Colosal, el primer movimiento de obsequio es una de mis habilidades, insignia. Si mantenéis pulsado RT, lograréis la adherencia necesaria para subir rodando por rampas resbaladizas. Hay una pequeña cosita que hay que tener en cuenta, amigos. Joder. Cuanto más tiempo uséis este movimiento, más se vaciará vuestra barra de poder. Así que rodad. Así que rodad sabiamente. Pingu, pingu, dice el bosque de Satu. En vez de comer las mariposas, podéis recogerlas para rellenar la barra de poder. Vale, ahí por ejemplo tenemos una, pero fuera de... ¿Por qué no probáis la nueva maniobra patentada por Trouser en esa rampa resbaladiza? Creo que ya hemos conseguido, o sea, ya hemos pasado rampas, una al principio, nada más empezar, y otra antes de entrar aquí dentro. Entonces, no sé si podemos volver atrás. ¿Qué decís, chicos? ¿Vuelvo hacia atrás o voy para adelante con la nueva habilidad? No sé qué hacer, si seguir para adelante o volver con las de atrás. Justo aquí atrás había una rampa de esas super agudas. Vale. De hecho, creo que estábamos aquí al lado. Yeah.
Vale, la rampa estaba por allí, creo. Tú tira, topa adelante, puta vida. ¡Qué cabrón! Claro, como no es tu aventura, ¿eh? Pedazo de zorra. Vale. Hostia, hostia, que me paso. Vale. Vale, ¿y qué hago aquí? ¿Será un acceso directo a alguna zona? Ah, vale, esa rampa no vale para nada. Simplemente era para subir de... para pasar de una zona a otra. Dios mío. ¿Cómo rayan los ruidos que hace la serpiente cuando habla? Sí, bueno, lo del móvil te refieres o el... Vale, la colmena de saber. Vale, hay como una barra de poder, que es la que tenemos que ahorrar. Vale, vamos para atrás, cogemos impulso. Los ruidos de pato que hace. Ah, vale. Mira, Leili, una paje, una paje, es que suena de mal. Una paje en una jaulita, tela. Socorro, me han encerrado en la cárcel. ¿En qué consola lo juegas? Es un PC, drawindeando. Es PC. ¿Hacemos unas pajes? Esos papeles son la mar de escandalosos, están bien. Dinos dónde está la llave. No hay llave. Las jaulas se abren resolviendo los puzzles que hay cerca. Pero aún no conocéis el movimiento necesario para ayudarme. Vale, paginita, luego volvemos a por ti. Vale. Vale, este primer puzzle es Pagie, eso está claro. Vale. Por aquí no podemos hacer nada. Nos hace falta aprender el movimiento para el tema del desbloqueo de los puzzles. Esto no se puede hacer nada. Hostia, cuando te quemas, el cuerpo se queda... El cuerpo se queda como caliente, ¿sabes, papi? Bienvenidos, habéis logrado llegar al primer gran tomo. Los grandes tomos son portales mágicos a otros mundos. Parece que la colmena del saber ha capturado varios, pero solo nosotras podemos desbloquearlos. Pisad el interruptor y si habéis recogido suficientes pajes, lo abriremos. Sí, luego entramos y rescatamos más de los vuestros, ¿no va así? Así es, una vez dentro acordaos que de buscar a Trouser. Parece que los movimientos que vende os serán de ayuda en vuestra aventura. Desbloquear este mundo cuesta una pagie. ¿Quieres desbloquear el trópico Tribalto? Pues sí, papi. ¡Desbloquéamelo! Trópico Tribalto. Volved luego y os contaré más cosas sobre los grandes tomos. Vale, lo he desbloqueado. La aventura comienza. Muy bien, pues nada. ¿Qué hacemos? Volvemos. Vamos para allá. Hay una buena calavera, papu. ¿Y aquí qué hago yo? ¿Tendré que romper el tubo? Ay, me caí nomás.
Vale, debería hablar con el viejo. ¡Eh, Alexis Play! ¡Muy buenas! Bienvenido en directo, tío. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vale, o sea, no tengo el movimiento del puzzle, con lo cual tengo que ir a ver el viejo otra vez. Que está... El colega no está ahí al fondo. Ahí está. ¿Por qué no probáis la nueva maniobra patentada por Krauser en esa rampa resbaladiza? Los viejos son siempre la clave de todo. Ahí estamos, Alexis Play. Vale, aquí hay algo que se me escapa. Cabrón, deja el móvil. Vale, no me da acceso a la siguiente función, con lo cual deberemos seguir avanzando. Vale. A ver, desde aquí podemos subir a algún sitio más. Que yo sepa, no. Bueno, me voy, que nos ve... ya nos vemos, tengo que hacer cosas. Venga, tío, hasta luego, gracias por pasarte, Alexis. Compártelo en tus redes sociales, porfa, antes de irte. Twitch.tv/biciatómico, es muy fácil. Vale, estoy en la zona del libro. ¿Me teletransporta? ¿A dónde? Pues no lo sé, mi amor. ¡Qué cabrón! ¡Qué gratis, desgraciado! Esa da tres botones. Vale, Trópico Tribalto. Bien. ¡Eh, Alexis Play! Gracias por seguirme, tío. ¿Esto qué es? Alma del literato. Compartir es vida, como dice Satu. Liberad a los 5 y os compensaremos con ahínco. Capturasteis un espectro. Menuda hazaña. Pero para liberar el resto, necesitaréis nuevas artimañas. Oh my god. Tú, se está lleno de plumas y todo. Vale, ya lo he compartido en Twitter. Chao. Venga, hasta luego, hermoso. Bien. Vale, vamos para allá. Vale. Joder, qué mal voy, la virgen. Vale, cogemos unas cuantas mariposas para subir lo que es la barra. Joder. Tiene que estar justo en el milímetro, tío. Vale, ya le he pasado. Son súper graciosos los bichos, ¿eh? Vale, aquí hay un poquito de agua, no como una isla. ¿Qué cojones? ¡Uy! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! La verdad es que el diseño mola mucho. Es un diseño así bastante como desenfadado. Ni muy infantil, ni muy en plan muy serio tampoco. Vale, a ver, podemos ir para allá. Hay una pluma ahí abajo. Vaya, parece que me he metido en un hervidero de problemas. sin faltar el respeto. ha hablado la olla. Parece un poco desnutrida. Rayos, menos mal que estéis aquí. Estas cosas me han capturado y van a cocinarme.
Si tienen hambre, será mejor que busquen un individuo con más carne que tú, chata. Chata. Caray. Hoy en día no se puede ser una exploradora de primera sin que nadie quiera cocinarte y comerte. Ayudadme a escapar y os recompensaré con una pajie. Pero daos prisa, mis captores volverán de un momento con otro con los condimentos. No te preocupes, señorita, te sacaremos de ahí. Unga, no tocar olla, dinosaurio raro. A ver qué sale de ahí. Te recompensará con una paje, cuidado, eh. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale. Joder. Froti, froti. Ya está, ¿no? Se ha cancelado la cena. Mola mucho, tío. Se ha cancelado la cena. Gracias, amable lagarto. Tienes mi eterna gratitud. Estos bestias, o esos bestias, se han llevado una buena tunda. Pero tengo la sensación de que volverán. ¿Te juegas una costilla? Acepto la recompensa, la merecéis. Vale, o sea, me han dado una costilla. Muy bien. Tenemos una página más. Vamos pillando plumas. Y una pluma que más. Vale, no puede entrar en estos mundos, ¿verdad? No tiene sentido. ¡No me jodas! Si son mundos dentro de mundos. A ver. He entrado por ese y salgo por esta. ¿Y si entro por aquí? O sea, la de la derecha me lleva al del medio. Y el de la izquierda me lleva a la derecha. Ah, bueno. Vale, podemos... Las plantas, mira cómo se mueven, ¿eh? Cuando te acercas. Están curiosas, está bien, está bien. Vale, y ahora por aquí habrá que desbloquear algún mundo, me imagino. Sí, porque por aquí ya me caigo. Bien, muy bien, pues vamos para abajo. Vale, el murciélago quiere volar, pero le da un aletazo a Lara y ya está. Cuidado, eh. Ojito el brillo del agua, eh. Esto no es moco de pavo. Mola, mola. A los enemigos quizá le hubiera puesto yo un poquito más de dificultad, porque si todos van a ser igual. ¿Qué? ¿Quién cojones ha eructado? Mira, un elixir. ¿Qué es eso? El hombre nube. Tenéis pinta de que os vaya la marcha. Hola, esta es Layli, yo soy Yuka. ¿Quién eres tú? Yo me llamo Nimble y me gusta vuestro estilo. ¿Por qué no comprobamos quién corre más? Me refiero a una carrera en mi circuito. Nos apuntamos a todos si hay por medio una pagie. ¿Tú qué dices, Yuka? Sí, qué cojones. Por supuesto, Nimble. Echamos una carrera. Una carrera basada en la nube, qué moderno. Basado en la nube. Como lo de internet, que todo está en la nube. Me mola, tío, tiene cositas chulas. Vale, nos apuntamos a todos y detrás. Bueno, abrochad el cinturón en una vuelta y ganar primero en pasar por todos los arcos de la... Adelante. Tío puta, que me gana. Quita, loco. Le doy unas plumas para aprender el primer movimiento. Pasar por la oficina, soy una gente fantástica. ¡Qué hijo de puta! ¡Yo no puedo correr tanto!
Hay un pulsador, pero no le puedo dar, ¿eh? Va, qué cabrón, yo no puedo correr tanto. Qué lástima, tanto esfuerzo para quedar segundos. Hijo de puta. Estaré esperando la revancha. ¿Tenéis tiempo para otra? Es que no sé si tengo... Lo siento, fácilmente necesito un descanso. No sé en cuánto tengo la barra. Ah, la tengo llena. Venga, va, me la juego otra vez. Qué cojones. No puedes correr, te pagan con pajes. Ya, tío, no sé, o sea, es muy raro. Vale, pero es que la barra... Que sí, coño, que quiero jugar. O sea, la carrera es muy... Es tonta, muy tonta, no tiene... No tiene mucho... Eso, hay que recargar la barrera, eso sí. ¡La tengo llena! ¡Ah, vale! Que él me da una pequeña ventajita. Vale, ya le he pillado el rollo, ¡Ah, ya te pilla el rollo, cabrón! Voy todo follón, ¿no? Parezco Fast and Furious 8. Vaya, hostia, me he dado, tete. Impresionante. ¡Guau! ¡De milagro! Cara de concentración de vídeos, ¿verdad, cabrón? No puedo creer que hayáis terminado antes que yo. Ya, claro, suelta esa paja y algodón de azúcar. Ah, sí, por supuesto. El ganador sella su premio, os lo merecéis. Así es la vida, tío, así es la vida. ¿Pero quién está gritando? Vale, total, que hemos llegado por aquí, hemos cruzado. Bien. A ver, vamos a ver el templo maya este. Hay que pedir el ojo de halcón, ¿eh? Hay que pedir el ojo de halcón. Dices. ¡Templo de Duque! Buen día, hacer ricos aventureros. Espléndido día para cazar. ¿No les parece? Vaya, ¿cómo es que no habla más sencillo y no nos atacas? ¿Como esos neandertales de la colmena del saber? Pardie. No, no. Hay personajes más aristocráticos que yo en el juego. No soy yo. Hay un tipo con un palacio de hielo enorme en el siguiente. En el siguiente mundo. Debe estar forrado. ¿Me podrían ayudar con un nimio y modesto contratiempo, caballeros? Este templo vetusto está provisto de una divina galería de tiro, pero algún rufián ha bloqueado las ventanas superiores. Amables caballeros, ¿les importaría subir al tejado y despejar las ventanas? Parece un cometido adecuado a su estatura. Echaremos un vistazo. Más vale que este tipo nos dé la paja o voy a salpicar las ventanas de algo mucho peor. Pero bueno. Pero que se ha vuelto muy loco. Vale, y aquí tenemos que saltar hasta allí al fondo. Las ventanas superiores. Las texturas, dice Satu. A ver. De ese sitio, dice. Ya, pero ¿y aquí qué tengo que hacer yo? Nada, no. Satu, ¿sí o no? ¡Sí o no, eh! ¡Sí o no, eh! ¡Moki! Dios, me venía muy arriba. Vale. Las ventanas superiores, venga. Vamos para allá. El currante se ha dejado el curro por ver el directo de vicio. Sí, señor. El curro y las... Bien.
¿Pero esto es un tótem durmiendo? Hostia, dile que haga streaming. Vale, vamos a ver. Estamos en la parte superior. Vale, que nos han dicho lo de las ventanas. Vale, este me dará un movimiento nuevo. Tu colega Rabatoque acaba de empezar a ver esto. ¡Oh! ¿Qué oficinas? Esto parece un templo en medio de ruido. Ah, sí, no hagáis caso. He contratado a los mejores aparejadores. Tienen premios. Tienen clase, ¿verdad? Bueno, imagino que habéis venido a aprender las maniobras avanzadas más famosas de Trouser. Sí, nos vendría bien aprender nuevos movimientos, Trouser. Estupendo. Para vosotros, mis buenos amigos, tengo un movimiento destructor por solo 30 plumas. Una ganga. Creo que teníamos un trato. Nosotros desbloqueábamos mundos y tú nos dabas cosas gratis. Manolo y Benito. Mis movimientos gratuitos solo funcionan en la colmena del saber. En los vilomundos. El negocio no cambia. Decidme qué producto queréis y rellenaremos los formularios pertinentes. Disparo de sonar, tiro de dragón o forro con valga. Vale, chicos, elegid vosotros el movimiento, venga. Disparo de sonar, tiro dragón o porrazo en pareja. Porrazo en pareja, qué mal suena. Venga, elegir, elegir. Porrazo. A ver, ese momento es devastador. Absorbe objetos comestibles y dispara proyectiles o dispara ondas supersónicas para desvelar secretos. Porrazo. Buena elección. Es vicio el serpiente, qué cabrón. ¿Seguro que queréis aprender este movimiento? Sí. Vale, ¿en qué consiste este movimiento, Trouser? El siguiente movimiento va a salir baratísimo, prácticamente os lo estoy regalando. En serio, con precios como este voy a tener que volver a hipotecar la casa. ¿También es una runa antigua y medio destartalada? Leili, para realizar un porrazo en pareja, saltad con el aire con el A y luego pulsar el ET para que nuestro amigo verde dé un golpazo contra el suelo y haga un montón de daño. ¿No tenía más sentido que Leili diera el golpazo? ¿Qué dices? Con el porrazo en pareja, Yuka aplastará fácilmente tanto obstáculos como enemigos. ¿Necesitáis contratar un seguro contra accidentes, mis queridos colegas? La verdad es que... Nah, gracias igualmente, culebrilla. ¡Culebrilla! ¡Culebrilla! Hasta pronto y no olvidéis, amigos, nunca se aprenden suficientes movimientos. ¡Qué cabrón el Trouser! Muy bien. Sale del hecho de un producto, dejar entrar la luz. Ah, vale, vale, para el desafío de tiro al blanco. Si pudieran ocuparse de las otras tres ventanas bloqueadas sería estupendo. Claro que sí, papu. Ay, papu. Bravo. Con un gran premio, ¿les apetece? ¡Hey, Chuanet! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido al directo! ¿Cuánto tiempo? ¡Vecino, cabrón! ¿Qué vivimos cerca? ¡Olis! Vale, entonces vamos a ver. Ya podríamos entrar incluso a hablar con el... ¡Uy! Con el maromo. Y esto no sé qué significa. Pero es un tótem durmiendo, entonces... No lo entiendo. ¡Hostia! Tú, que me ha golpeado uno, ¿eh? Vale, ahora ya podríamos ir a la puerta principal. Venga, vamos para adentro. Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes a toda la gente del directo. Templo de Duque. Vale, ya hemos desbloqueado las ventanas, con lo cual este cabrón nos debe una recompensa. Gracias por despejar las ventanas superiores.
Pues vale, hemos hecho el trabajo. Ahora danos la página. ¿Cómo? Entregarles mi precioso pliego y dejar sin nada más que la fauna local para ir al excusado. ¡Qué disparate! Aunque me gustan las contiendas amistosas, les propongo un desafío de tiro al blanco. Yo produciré los blancos, véase mis parientes neardentales. Ustedes los acribillarán y al final les entregaré la pagia, ¿les parece? ¿Qué me dicen? ¿Les apetece probar mi galería de tiro? Joder, qué remedio. Pero este cabrón me ha hecho la envolvente. Parece divertido, vamos a disparar. Retruécanos, ustedes no están cualificados para disparar. Permítanme sugerirles una visita al señor Trouser para que los prepare. Joder, hay que volver a... ¿En serio? O sea, hay que volver a ver a Trouser. Sí, necesitaré la skill del disparo, pero no sé si me la va a dar, porque vale mucho dinero. No, mamá, sí, llegará la hora de merendar, yo tengo que colgar. Vale. Uno sería este de 30 y otro sería este. Absorbe objetos comestibles, no, disparos, ondas supersónicas. Vale, 30 monedas. Como dices a tú, a farmear. Pues ala, que te follen. Vale, por aquí hemos venido, que es la entrada principal del hombre nube. De Nivel. Se llama Nivel. Nible. ¡Nible! Vale, una cosa que yo he hecho de falta o de menos. ¿Qué cojones es esto? ¿Una cebolla? ¿Una cebolla? Lo siento, no tengo nada que decirte, lagarto. ¡Qué cabrón! Pues me cago. Y punto. Vale, nota que tengo que pillar 18. ¿Y qué se supone que eres tú? Soy una pagie. Los esbirros de Capital B me rompieron en pedazos y los esparcieron por esta selva. Los otros todos están repartidos por aquí cerca. Por favor, encontrad las otras piezas para que vuelva a estar completa. Pensaba que esto iba a ser un juego moderno, Yuka. Los objetos suelen venir enteros. ¡Ay, benditos DLCs! ¿Cuánto mal han hecho? Mira, uno. Vale. El segundo trozo de página. Uy. Vale, me queda un trozo. ¿Qué es eso? ¿Es el hombre cerdo? ¿Qué cojones? Total, ya sabes que me va a dar el tercer trozo a cambio de otra misión. Buenos días, jóvenes guerreros. Apuesto a que tu nombre significa algo con peso. Sigue, ¿qué ocurre? Ñam, 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 ñam. Me llaman Sir Skofsalot y soy un orgulloso caballero de Porcilot. Lo sabía, sigue, hablándonos de tu valiente búsqueda del tesoro. Ñam, 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 cierto es, mis amigos caballeros y yo nos buscamos obviamente el tesoro sagrado de The Great Rampo. Porcelot, se ríe Satu. Por seguridad hemos dividido la búsqueda en 4 lugares diferentes. Joder. Sin embargo, uno se siente un poco exhausto de localizarlos. ¿Seríais tan amables de encontrar al resto de los caballeros y el tesoro? No te preocupes, Skofsalot. Te ayudaremos a encontrar a los caballeros. Excelente, el primer caballero no queda lejos, os concederé una pista. Tengo los pies mojados, pero no estéis apurados, no moriré ahogado.
en este pueblo de empleados. Madre mía. Mola, mola, te ponen muchos acertijos, está súper guay. Vale, entonces por lo que yo estoy pensando, los trocitos para hablar con esta persona. No estáis dudando, no estaréis dudando entre buscaros los dos o pasar página, ¿verdad? Imaginad cómo me siento. Qué cabrón. Encima con presión psicológica. Para bailar la tranca. Para bailar la tranca se necesita. Uy, uy, uy. Vale, aquí no se puede hacer nada más. Vale, vamos a saltar ahí arriba. ¡Oh! El trozo que faltaba. Muy bien. Perfecto. Ah, ya los tienes todos para volver. Habéis encontrado todos mis trozos. Por fin soy libre. No por mucho tiempo, carita de oro. Anda, parece que tenéis suficientes pajes para ampliar un mundo. Reuníos conmigo en la entrada del gran tomo cuando estéis listos y os lo seguiré explicando. Vale. GG. ¿Cómo dice el Satu? GG. Vale, hay que buscar a los príncipes. Ha dicho que tiene los pies mojados, pero con él. Pero que no me puedo ahogar, con lo cual tampoco. Porque hay una sombra de un libro. Sí, que te haga una paja es un mundo. Esta mujer me dirá lo mismo. Lo siento, tengo que decirte, lagarto. Pues que te folien. Uy, de milagro. De milagro no me cae good. Vale, eso será para construir el nuevo mundo, me imagino. Ah, bueno, lo que os quería decir antes es que echo de menos un poco lo que es el cogerte a bordes. O sea, aunque tú no llegues, hay muchos juegos que te ayudan a cogerte a los bordes, ¿vale? Saltando el doble salto. Y si no llegas, ellos te cogen. Me refiero tampoco. Como que te ayudan, ¿no? Vale, por aquí ni nada. ¿Cuántas plumas? Tengo 30. Vale, ya puedo volver a que el palurdo aquel me enseñe la técnica. Ay. Vale, tengo mocos. Parece que tengo mocos. Esto bien por aquí. Parece como uvas. Vale. Ahora puedo volver a que aquí arriba me enseñe el pavo la habilidad del poder, del poder, del disparar. No
No sé si es tiro dragón o disparo de sonar. ¿Vosotros qué decís? Abajo lo pone, ¿no? Es que pone, mira. Pone, dispara ondas supersónicas para desvelar secretos. Esa podría valer. Y luego absorbe objetos comestibles. Venga, me la juego. Estupendo, el siguiente movimiento me sirvió para derrotar al jefe del tercer mundo. Fue un entrenamiento difícil. Para usar el disparo de sonar, simplemente utilizad Y para hacer que mi colega morado lance de hasta el disparo de energía de sonar. Podéis disparar a los enemigos para aturdirlos o activar los tótems de sonar para revelar objetos invisibles. Pero cuidado, chicos, cada disparo reduce vuestra barra de poder. ¿Vais a querer mi seguro de 18 meses? ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué buena! ¡Ey, qué buena! Mola, mola mucho. Vale, entonces, a ver, vamos con estos bloques a hacer la misión. ¡Uy! ¡No! Cuando subes arriba te ponen el viento ahí en plan... Vale. Hostia, un salto súper largo, ¿eh? Hostia, un poder atómico, ¿qué cojones? Hola, soy una moleculita. Llévame con Doctor Paz y os llevaréis una sorpresa muy chula. Esta gente tira de un poquito de material, ¿eh? Un poquito de material. Madre mía, yo estoy flipando, ¿eh? ¡Ay, qué despiste! Hola, no esperaba visita. Vosotros debéis de ser el dúo patatero por el que Capital B ha armado tanto revuelo. Me presentaré. Soy Doctor Puz, la científica número uno de la colmena. Del saber, o lo era, hasta que ese Dr. Quack me robó todo el trabajo de investigación. Oye, Yuka, ¿qué le pasa en los brazos? Hola, Dr. Puz, yo soy Yuka, y esta es Lily. Parece que tienes dificultades técnicas. ¿Qué va? Todo va bien, mejor que bien. Acabo de darle los últimos retoques a mi inventario favorito. Un magnífico aparato que transforma... ¿Qué transforma? Solo queda un prototipo dañado después del desagradable asunto del Dr. Quack. Pero ya funciona bien. Bueno, salvo un pequeño incidente. Me hago una idea de lo que ocurre. Si conseguís la moleculina de este mundo, podré encender el rayo ADN y ayudaros en vuestra aventura. Estamos listos, doctora. Dispare la máquina. Fantástico, quedaos ahí quietos delante de mi rayo ADN. ¿Estás seguro, Yuka? No quiero acabar en un plato de sushi. En un plato de sushi. ¿Estáis listos para transformaros? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué cojones? ¡Eso es una planta carnívora! ¡Ay, madre! Esto no es un tiranosaurio. Bueno, siempre podéis pulsar X... para disparar el spray polinizador, seguro que resulta útil.
¡Ah! ¡Las plantitas! Pimpollo, ven aquí, préstame atención. ¿Estáis de...? ¡Ah! Hostia, o sea, me acabas de... ¿Qué cojones? Hola guapo, no te había visto antes por aquí. ¡Hola guapo! Dice: mis hermanas plantas necesitan un flor hecha y derecha como tú en su vida. Un flor. Hagamos una cosa: si ayudas a mis hermanas a crecer, te recompensaré con un regalito romántico. ¿Qué me dices? Satu, regalito romántico. Una de seis. Dos de seis. Este juego es muy heavy, ¿eh? Te lo juro, o sea, tiene cosas muy... Tiene un cambio de guión de puta madre. Vale, con esta es más complicado jugar porque no tiene, por ejemplo, el doble salto. Que lo rompo todo, que lo rompo. ¡Uy, qué guapo! Quitas la caja y... Ah, vale, que desde aquí se puede hacer. Vale. Me voy para la escorpia. Cinco de seis. Habrá alguna más cerca por aquí, tampoco debe ser mucho más complicado. Coño, hostia, me tiene que transformar otra vez. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, coño, estás aquí, zorra. Toma un regalito romántico. Mira, una paje, un froti froti. Que me estoy mareando. Parece que habéis desbloqueado un tónico. Venid a verme y os lo explicaré. ¿Pero esta mujer quién coño es ahora, tío? ¡Buf! Aquí hay personajes para un tren. Vale, todo yo creo que ya la vestimenta de planta ya... Vale, como tenemos lo del disparo, yo creo que es buen momento para ayudar al viejo.
Ayudar al viejo y que nos dé otra hoja, eso es una pajilla. ¡Una pajilla! Templo de Duque. A ver que no leo. ¿Qué me dicen? ¿Les apetece probar mi galería de tiro? ¡Oh, claro! Retruécanos, ustedes no están cualificados para disparar. Permítanme sugerirles una cita al señor Trouser para que los prepare más a ver. Oh, ¡qué puta es la vida! Ahora falta el tercer poder entonces. Me hará falta el tercer poder. Bueno, pues vamos a seguir cogiendo plumas. Ya no me acordaba ni de qué pieza era. Plumas. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. ¡Hostia, qué bueno! Madre mía, soy más simple yo todavía que el murciélago. Soy más simple que una mierda. Pero y este... ¿Qué? Ah, porque nos falta la habilidad. Parece el Mosqui. ¡Mosquitrón! ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo hacer nada? Me dice puto. ¡Méteme aquí la Switch! ¡Méteme aquí la Switch! Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Vale, eso es donde hemos estado antes. Que aquí ya no podemos hacer nada más. Hop, 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 hop. Hostia, qué daño eso. Coño. Vale, el último siempre te da palomitas. O sea, joder, palomitas. Mariposas. Coño, qué interesante, a ver, a ver. I have a pen, I have an apple, apple pen. A ver, ahí arriba hay una secuencia. Vale, o sea, me voy a morir. O sea, esto no es broma. Necesito Mariflowers. Oh, yeah. Vale, el primero es el signo de la Switch. Que es... ese de ahí. Vale, o sea, ¿tendré que darle golpes o cómo está el tema? No, imagino que sí, ¿no? Vale. Ahora el siguiente es como una especie de ola, que será... creo que es esta.
Luego el siguiente tiene como un círculo aquí abajo, que es como una mano, que me va a pillar a mí al final, ya verás. Luego hay una especie como de... Este creo que es. Y luego hay una especie como de cuadrado. Ay, qué puta. Bueno, casi lo hago. A ver, entonces, tendríamos localizado el de arriba. El hombre... Este, el dragón. Luego, la mano. Luego, la hamburguesilla esa rara. Mierda, que me mata. Y... El cuadrado que está dividido como en medio cerebro. Este de aquí abajo. Vale. Yo creo que sí que lo puedo hacer. Yo creo que sí. Vale, es este y el dragón. Este. Ay, qué puta. Nada, se rompe el ciclo, ¿no? No cuenta. Vale. ¡A Polpen! Vale, este por aquí. El dragón. La mano. La hamburguesa. Quita, puta. Quita. ¡Oh! ¡Tengo una paji! ¡Qué guay! Me mola mucho, tío. Mucho. Está muy guay. ¡Qué fea eres! Creativa. ¡Oh! Dios mío. Espera, voy a compartir el directo en Twitter. Joder, este juego me está dejando muy loco, ¿eh? Pero vamos. Yuka guión Laili. Vale, bueno, llevamos una hora 24 de stream. Yo creo que aquí se puede guardar o ver el progreso. ¿Cómo está el tema? Pa pa pam pam. Porororororororam. Porororam pam. No sé. Bueno, creo que vamos a cortar aquí. Vale, porque una hora y media para empezar. Va a estar bien, para no saturarme también. Y en el siguiente vídeo, o en el siguiente directo, ¿vale? Que yo creo que este vídeo va a valer como capítulo número uno de Yooka-Laylee. En el siguiente capítulo o directo veremos el estambre de la recreativa, a ver qué significa. Rextros. Amazing Rextros. Sí, es parecido al Banjo-Kazooie, que lo hemos visto parecido. Bueno, chicos, vamos a ver, volver al núcleo, opciones, ver progreso. Si le doy a volver al menú principal, seguro que quieres volver al menú principal, perderás el progreso que tenías guardado. Ya, pero ¿y cómo guardo aquí?
Dime, guapo, ¿cómo guardo aquí? No lo sé cómo se guarda, no lo sé. Volver al núcleo, ¿será? Perderás el proyecto de vida aquí también. Venga, me la juego, me voy a menú principal, me da igual, a ver qué pasa. Recoge plumas para comprar los movimientos avanzados del Trouser. Bien. Partida 1, 1 hora 20. Llevamos 1 hora 26 de directo. O sea, perfecto. Bien, vamos a ver. Partida 1, partida 2, que está en blanco. Son como los slots de las partidas. Es la toalla, el barco pirata o el mástil. Voy a ver si se puede, o sea, cuando arranque el juego, si realmente estoy en el mismo sitio. No estoy haciendo el canelo. Vale, eso es el núcleo, que es donde estábamos antes. Vale, que por donde hemos subido era... Era por... Vale, aquí te dicen lo de ampliar. Y por aquí hemos subido, que antes no podíamos hacer nada. Vale, por aquí donde no podemos hacer nada, a ver ahora. No, tampoco. Vale, total que hemos ido a lo del núcleo. O sea, nos quedamos más o menos bien. No nos hemos quedado del todo mal. Vale, el libro me llevaba... A ver a qué parte del mundo. Trópico Tribalto, que es donde se han hecho las misiones de los pavos y todo eso. Dime que las misiones están hechas. Vale. Ampliar el trópico es ampliar el mapa. Sí, sigue todo igual. Sigue todo igual. Vale. Vale. Plumas, creo que viene por aquí para ver el nivel. Creo que estaban 20 plumas. Eso ya está hecho, que la hoja está cogida. Vale. Y el recreativo está más o menos... ¡No! ¡Que me muero, papu! Esto de la hoja ya está hecho también. Vale, lo del... A ver si me queda lo de la recreativa. Tiene que estar sin hacer, ¿vale? Esta es la nave del tío loco.
esto es esto. Y luego, creo que hay que atravesar una especie como de plataforma. Vale, la recreativa está ahí al fondo. Vale, muy bien. Bueno, chicos, hora y media de directo para empezar este Yooka-Laylee. Me ha gustado. La verdad es que me ha gustado. Es lo que me esperaba. Me ha gustado lo que son las traducciones y cómo tratan el personaje. Hay muchos personajes secundarios, ¿vale? Para dinamizar lo que es el juego y crearte cada vez más aventuras. Con lo cual me parece una buena toma de contacto. La verdad es que sí, el dinero ha estado bien invertido. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Este vídeo lo voy a colgar en YouTube como primer capítulo, ¿vale? Porque me ha gustado. Ha quedado muy bien, el directo ha ido perfectamente, no ha habido caída de frames, no han habido cortes, se ha visto todo bien, la gente me ha dicho que se ve de cojones, con lo cual se queda como primer vídeo en YouTube y aquí en Twitch, ¿vale? Sabes que Twitch luego desaparecen los vídeos. Y el segundo seguramente no sé si será directo o en YouTube, con lo cual estará al tanto de las redes sociales que lo publicaré. ¡Hasta luego!